Desde 1961 hasta la actualidad, Mothra ha sido uno de los personajes más fuertes dentro de la saga de Godzilla, teniendo incluso una aparición de 4 películas solitarias. La gran parte de sus apariciones se llevan a cabo en las películas de Godzilla, siendo un personaje secundario o un enemigo del propio Godzilla. Desde su primera aparición, Mothra fue conocida como simplemente una polilla gigante. A pesar de que sus efectos especiales fueron un poco patos y no fueron tan originales para representar una verdadera mariposa volando sobre el cielo, fue suficiente para que Mothra marcara una parte importante dentro del género Kaiju. En otras apariciones, Mothra se ha destacado por tener una gran cantidad de habilidades que le dan problemas al rey de los monstruos. En sus películas solitarias de la era Issei, Mothra acostumbra enfrentar a King Ghidorah. La primera película enfrentó al tal de Shidorah, una especie de King Ghidorah cuadrúpedo, similar a lo que es Kaiser Ghidorah actualmente. Luego de eso, en la segunda película solitaria de la era Issei, enfrentó a Dahagra, una especie de criatura marina creada por los desechos tóxicos del agua. En su tercera película de la era Issei, Mothra se enfrenta a un King Ghidorah tan gigante y tan poderoso que ningún arma de la Tierra lo puede destruir, tanto que así Mothra tiene que viajar al pasado para que así destruya el primer King Ghidorah que puso su pie en la Tierra. En el Showa, Mothra tiene una enorme cantidad de apariciones como lo que puede ser Mothra la Indestructible, Mothra contra Godzilla, Destroy All Monsters, Godzilla Revenge. E incluso podríamos decir que su aparición en la película de Godzilla con el monstruo de tres cabezas también fue por destacarse. En la era Issei, Mothra tuvo únicamente una sola aparición. Bueno, en la película de Godzilla contra Mothra. Ya que si vemos las tres películas solitarias de Mothra en la era Issei, esas cambian de curso. Luego de eso, en la era Millennium, Mothra tuvo únicamente tres apariciones. Una dada en la de Godzilla GMK, otra en Godzilla Tokyo SOS y la última en Godzilla 2004 con la película de Godzilla Final Wars. Las asociaciones que siguen a ver de Mothra podían ser Beard Mothra, Armor Mothra, Aqua Mothra y otras que no me sé el nombre pero están ahí. Mothra no se destaca por tener enemigos como Godzilla, dado que ella casi siempre pasa a ser un personaje secundario en las películas. Podemos ver que incluso en las películas Mothra solamente pasa a sacrificarse en ocasiones. Unos detalles curiosos de Mothra es que es el único personaje que siempre está muriéndose en las películas. Otro detalle curioso de Mothra es que ella tiene una versión masculina de ella misma en la era Issei llamada Batra, lo que podría ser el hermano de Mothra, quien buscaba el mismo objetivo de Mothra pero tras un recurso completamente destructivo. Mothra también apareció en una de las películas animadas de Godzilla. Pero sin embargo, a pesar de que solamente se ve su silueta, no aparece tal como la Mothra que se vemos en las películas de Godzilla. Actualmente Mothra va a regresar en la película Godzilla 2 King of the Monsters. Y para todos los que no la conozcan, no crean que es un monstruo nuevo, ya tiene sus años. Pero solamente será suficiente para poder conocer a esta gigantesca mariposa o polilla que va a aparecer como un personaje principal, bueno, uno de los personajes principales de la película. Ya de saber de ellos de qué tantas habilidades le van a poner al monstruo. Bueno, esto ha sido todo por este video para así como poder conocer a Mothra. Dejen en los comentarios qué opinan sobre este monstruo, a ver qué creen que nos pueda aportar en la película. Suscríbanse si no están suscritos y den la campanita para que así les puedan llegar las notificaciones de todos los videos. Y sin nada más que decir, yo aquí me despido.